Esta es la historia real de Vinieron por mí. En primera persona. Muchas veces, la gente dice que lo sobrenatural es puro cuento, pero lo que viví es verdadero. Quiero contar algo que comenzó hace unos 10 años. Desde ya, pido disculpas si no soy tan claro al narrar esto, pero es difícil poder contar algo tan fuerte como esto cuando le pasa a uno. Te daría mi nombre, pero prefiero quedar en el anonimato. Solamente puedo decir que nací en Brasil en 1991 y vine al país 9 años después. En el 2009, yo tenía 18 años y vivía en el barrio de La Boca. Ese año, conocí a una chica que se llamaba Vanessa. En menos de una semana se volvió mi novia y al poco tiempo de estar juntos, ya me quedaba a dormir en su casa, en uno de los famosos conventillos de La Boca. No doy la dirección para tratar de reservar su identidad, porque aún vive ahí. El primer día que me quedé a dormir en su hogar, ella me contó que realizaba determinados rituales, que le gustaba ir a reuniones, que hacía con otra gente que tenía la misma fe. Yo nunca creí en nada, solo en la ciencia y evolución. Una semana después de haber empezado a dormir en su casa, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al entrar al conventillo, había una escalera larga que había que subir para llegar a la puerta de su casa. A esta no le daba la luz del sol. Solo tenía una lamparita colgando. Cuando se encendía, había un sector muy pequeño de la escalera que siempre tenía una sombra. Cuando le pregunté por qué ocurría eso, ella me contó que esa sombra era un espíritu que no había que molestar porque ahí vivía tranquilo. En ese momento le hice una mueca de desconfianza y me aguanté la risa. Unos meses después, me invitó a ir a la vuelta de su casa para ver a uno de estos chamanes y me hizo prometerle que no me reiría delante de él. Yo acepté. Al ingresar a verlo a este hombre, vi a alguien muy mal vestido, de alrededor de 35 años, sentado en una habitación, con varias velas. Nos invitó a que también nos sentáramos. Esta persona se levantó, puso música y comenzó a dar saltos, que me sorprendieron por lo alto que llegaba. No pasó un minuto cuando comenzó a hablar en portugués. Al escucharlo, comencé a reírme sin lograr contenerme. Le dije mi portugués natal, que yo soy brasileño y que hablo y entiendo muy bien el idioma. Le dije que era un farsante. Salí del lugar con mi novia que venía atrás explotando de la bronca conmigo, diciéndome que yo estaba loco y que era un maleducado. Al llegar a su casa, estábamos por subir la escalera. Yo, enojado, insulté a su supuesta sombra sobrenatural. Fantasma de mierda, aparecé, dale que no te tengo miedo. Sos cagón, a ver si tenés huevos. Mi novia se enojó aún más, me puteó como nunca y con las cosas así, lo mejor era irme a mi casa. 3 días después, el sábado, seguíamos sin hablarnos. Así que decidí salir con unos amigos y amigas a las 10 de la noche al famoso casino flotante de Puerto Madero. Cuando volvimos, ya era la 1 de la madrugada. Fuimos hasta mi casa. Ellos me dejaron ahí y siguieron su camino. Ingresé a mi casa sin hacer ruido para que mis padres y mi hermano menor, que dormía en la pieza de ellos, no se despertara. Cerré la puerta de mi pieza, apagué las luces, me recosté en un colchón de repuesto que puse en el suelo para poder mirar la tele de frente y me quedé dormido. De repente, escuché el ruido de un golpe fuerte. Me desperté muy asustado. Estaba la luz de mi habitación prendida, la puerta abierta y hacía un frío tremendo. Me levanté y fui a mirar si había sido mi hermanito o alguno de mis papás para ver si yo estaba. Miré su habitación y estaban los tres acostados, durmiendo. Volví a cerrar la puerta y me acosté. Apenas cerré los ojos, sentí que una mano me agarraba la cara y me hundía la cabeza en la almohada. Abrí los ojos rápido, escuché otra vez el golpe fuerte y de nuevo estaban la luz encendida y la puerta abierta. Pensando que alguien había entrado para robarnos, me levanté corriendo, agarré un fierro hecho de un caño galvanizado y fui al living comedor. No había nadie. Decidí volver a la pieza, pero en un momento comencé a escuchar pasos que venían hacia mí cada vez más rápido, como si fueran muchos pies. Comencé a temblar de miedo porque no veía nada. Al lado tenía el teléfono y llamé a mi novia. Me contestó y le dije llorando, Vane, siento que me voy a morir. No pude terminar la frase. Alguien o algo me pegó un golpe y no pude ver quién fue. Giré y sentí otra vez aquellos múltiples pasos que corrían hacia mí, pero no podía ver a nadie. ¡Me voy a morir, Vane! ¡Me voy a morir! ¡Sos
dije que no jodieras con esto. Ahora te van a perseguir. Ya salgo para tu casa. Me gritó ella. Los ruidos cesaron y el frío se había ido. Usé la pantalla del celular para iluminar y no había nada ni nadie. Le pedí que no viniera y corté la llamada. Entonces, temblando y llorando, corrí hacia la pieza de mis padres y desperté a mi mamá. ¿Qué te pasa? Tranquilízate, contame qué pasó. Le conté todo y me dijo que fue una pesadilla, que me quedara tranquilo. No sé todavía cómo mi hermanito y mi viejo no se despertaron. Pobre mamá, ya era grande, pero se fue a acostar conmigo para que no tuviera miedo. Igual no pude dormir en toda la noche de lo asustado que estaba. Pero aquella noche despierto tuvo sus frutos. No quería vivir más con miedo. Al otro día corté con Estefanía, porque no quería saber nada más con esos rituales. Todo esto me asustó demasiado. Por culpa de aquella sombra, no pude apagar las luces nunca más. Solo puedo dormir con las luces encendidas o algún reflejo que venga del baño. 2 años después, cuando tenía 21, conocí a otra chica, Verónica, que vivía en Florencio Varela. Por suerte no tenía ningún tipo de ritual. A los 5 meses de comenzada la relación, me quedé a dormir en su casa. La tercera vez que me quedé, a las 2 de la mañana, se me aparecieron 2 figuras que parecían mujeres. Una era alta y la otra un poco más baja. Estaban completamente desnudas. Sus pieles eran más blancas que las de un muerto. Los cabellos eran negros, como aquella sombra del pasillo de la boca. Sus uñas larguísimas estaban llenas de tierra y despedían un olor más nauseabundo que el riachuelo. La más alta tenía erupciones en la piel, la nariz larga y bolsas caídas en los ojos. La más baja era más mórbidamente gorda. Del ombligo le salían gusanos y verrugas que poblaban todo su cuerpo. Se me acercaban lentamente y yo no podía moverme. No decían una sola palabra, pero podía escuchar sus pasos en el suelo, como si tuvieran una sustancia pegajosa en las plantas de los pies. Sentía náuseas. Quería vomitar, pero no me salía nada de la boca. Cuando llegaron a mí, una me tomaba del brazo, quedaba hacia donde estaban ellas, y la otra del pie del mismo lado. Me levantaban de la cama por la fuerza y me empezaban a tironear para sacarme de la habitación. Me querían llevar a algún lugar maldito. Yo comencé entonces a tirarles piñas y patadas como podía con los miembros que tenía libres para intentar que me soltaran, pero no podía. De repente sentí un dolor muy grande en el pecho. La más alta tenía una mano en mi pecho. Pensaba que me iba a morir en ese instante, que me habían clavado sus uñas para arrancarme el corazón, pero no fue así. Me desperté. Había sido todo un sueño. Caí al piso exaltado y vi que estaban en la puerta de la habitación mi novia y mi suegra. Mi suegro estaba al lado mío. Me dijo que me había pegado una piña en el pecho porque vio como yo peleaba con el aire, con la nada misma, pero que algo que ninguno de los tres pudo ver, me había tironeado de la ropa. Como pude, les pedí disculpas y les agradecí que se hubieran preocupado. Quise irme, pero Verónica me pidió que me quedase. Mis suegros se fueron a su pieza y Verónica se acostó de nuevo conmigo abrazándome. No dormí otra vez en toda la noche. A las 10 de la mañana, mi novia me pidió la ropa que tenía puesta. Me dijo que se la daría a su tío abuelo, que era cura en una parroquia cercana. A la tarde me la devolvió y me dijo que su tío abuelo le ordenó que yo la usara por 48 horas, que no intentara sacármela. No sé qué hicieron en la parroquia, pero desde ese día no volvieron a tocarme. Al volver a mi casa en la boca, la llamé a Vane. Todo había comenzado con lo que había pasado con ella en aquel pasillo y con ese curandero. Debía saber qué había ocurrido. Le conté lo que había pasado en lo de Verónica y le dije que si ella tenía algo que ver con esto, por celos o por lo que fuese, que la cortara. Estúpido. ¿Te pensás que necesito hacer algo de eso 2 años después de que cortáramos? Al chamán le faltaste el respeto, pero más todavía se lo faltaste a lo que vos llamás sombra. No era ninguna sombra, ¿sabías? Es el espíritu protector que cuida mi casa para que nada o nadie me haga daño. Y a ninguno de los dos le gustan los irrespetuosos. Yo no fui la que te mandó a las chicas. Fue todo idea de él. Me dijo que algún día lo iba a hacer. No pude lograr, ni quería detenerlo. Vane, tenés que decirle que pare. Estoy arrepentido. Me pareció que el tipo era un chanta con ese portugués mal hablado y todo eso que hacía que parecían payasadas. Voy para allá y le pido perdón a los dos. No. Ya es tarde. El chamán murió hace 1 semana. Vas a tener que pagarle las consecuencias de haberle faltado el respeto a alguien que puede contactarse con seres del más allá. Y peor aún,
Vas a tener que pagarlas con mi espíritu protector y sus amigos o amigas como las que te visitaron anoche. Hoy, 10 años después de lo de La Boca y 8 de lo de Florencio Varela, todavía duermo con las luces encendidas por miedo a lo que no puedo ver o lo que podría llegar a ver y pasar. Pero todavía, a veces, puedo observarlos. Cada tanto, distintas figuras están caminando cerca mío o quietas, mirándome. Las que más miedo me siguen dando son aquellas dos mujeres que en sueños me intentaban arrastrar a algún lugar, tal vez maldito. Cada día son más horribles, sus olores son más nauseabundos y me miran cada vez más amenazantes, como si estuvieran seguras de que algún día podrán llevarme con ellas, arrancándome el corazón antes de partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta historia es real.